Buenas tardes mi gente bonita. Hola por aquí, amarrero. Vamos a esperar un, algún conectado, por favor. Vamos a... Ver. Buenas tardes por ahí. Alguien por acá, por favor. Vamos a esperar algunos conectaditos de mis amistades, de mis personas que me quieren mucho, que me apoyan, que me comparten. Vamos, mi gente, por aquí. Un conectadito, por favor, para yo saber que estoy puesta. Vamos por aquí. Vamos a comenzar diciendo que hay libertad para los presos políticos en Cuba. Ah, ya tengo a alguien por aquí. Gracias por estar. Gracias. Vamos a ver que se me haga visible. Hola, mi gente bonita por acá. Bendiciones a todas esas personas que se me conectan. Compartan mi directa, por favor. Esta directa va para... Para estos esbirros castros comunistas que están matando al pueblo de Cuba. Así a que más ropa psicológicamente. Ahí están matando al pueblo de Cuba junto con ellos, los hijos nuestros. A nosotros las madres nos tienen desfastadas psicológica y mentalmente, la verdad. Hola, buenas tardes, mi lexis, Julio César. Bendiciones, hermanito. Roberto Rojo. Bendiciones. Osmar y Soto. Bendiciones, mi gente bonita. Vamos a esperar más conectados. Hola, hola, me está mandando a mí cepillo en el pelo. <laughs> cepillo contigo, mira. No tengo peine. En Cuba no hay peine. En Cuba no hay vergüenza. En Cuba no hay de nada. Hola, <laughs> Javier, eh, Howard Jungla, Lexis, bendiciones, mi gente, Roberto. Oye, discúlpeme, pero hoy no estoy. De muy buen humor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi gente bonita. <laughs> Eres tu Julito Cepillo con este pelo. Bueno, espero tu, tu contribución a un cepillo para estas greñas, porque en la vida real ni peine tenemos. ¿Ok? Ni peine. Es mucho decir. Y nosotros los cubanos seguimos aguantando aquí de caballo. Nos meten un picadillo ahí, que sabe Dios qué carajo es, y es la sopa de los huevos del. del, del, del de los toros que se comen la carne los, los turistas, o yo no sé en la vida real y seguimos aquí aguantando. Esta directa la quiero hacer con dos do, do, dos motivos muy importantes para mí muy importantes para mí. Señores, yo eh, no voy a mandar a mis niños a la escuela, cero escuela conmigo murió bombón la escuela conmigo mis niños no duermen de noche no descansan bien de noche, no se alimentan bien, no podemos eh, eh, tener el cerebro fresco como para ir a una escuela a estudiar y aprenderla, absolutamente de, no sé ni qué vamos a aprender allí porque eh, los últimos tiempos que estaba yendo mi hijo a la escuela, ni clases le estaban dando, ustedes me perdonan, pero es así la realidad y el que quiera venir a discutirme lo que venga y me lo diga. Lo mismo las profesoras, que unas comunistas ahí que se, que se ponen ahí están haciendo memes, que son las eh, encargadas ahí en la escuela esa. Hoy estoy que me da lo mismo 8 que 84. Quería decirle a mi gente que quiero decirle así bien claro, bien claro, con el quita y pon que tienen de corriente desde anoche hasta ahora la fecha, que la quitan y la ponen, la quitan y la ponen. El equipo que me rompan aquí en mi casa, me voy a parar con él en el medio del parque. Me voy a parar con él en el medio del parque hasta que no me lo den nuevo, no me voy a ir de allí. Eso es para que le quede bien claro a esta ciberclaria que están acabando con el pueblo de Cuba, con estos gobernantes que están acabando con este país. Óyeme, pueblo cubano, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Sacan a la calle a pedir, caballero, a pedir libertad para Cuba porque ya esto no da más. Caballero, le estoy explicando y le estoy dando el motivo a la gente que este es el momento, caballero, de salir a las calles. Miren, no queremos comunismo, no queremos más miseria, más hambre, ya estoy alta, estoy cansada de toda esta mierda, estoy cansada de esta porquería. No podemos calentar leche y ponerlas en el frío, no podemos dar comida caliente, comer comida caliente, no podemos hacer absolutamente nada. Y seguimos aquí de aguantones, y seguimos aquí de aguantones. Señores, estoy a coger todo el techo de mi casa, todo el zinc, arrancarlo, coger, ponerle la poliespuma y salir echando a remo completo por ahí para allá porque ahí yo no doy más. Y como yo, está el pueblo de Cuba completamente, pero no hacen absolutamente nada por cambiar esta, esta situación. Nada por revertir esta situación. Y me duele muchísimo ver todas esas personas que están presas allí justamente, en las cárceles allí, que estén olvidados adentro de una prisión por muchos y que el pueblo ni siquiera piense que ellos fueron a pedir y exigir libertad en el medio de la calle para ellos. Y sin embargo, ellos siguen ahora debajo de la cama metidos cuando se le va un, una corriente. No quieren vivir. Cubano, ¿no quieres vivir? Ah, yo solamente quiero saber eso. Quiero que me lo hagan saber. Si el cubano no quiere vivir, mira... Cambiar de vida es muy lindo y es muy bueno. Estaba hablando con un amigo mío que dice que allá trabaja en un campo de golf. Donde van lo mismo los ricos que los pobres. Que tienen una vida diferente a esta mierda que nosotros tenemos aquí. Señores, mira, aunque no lo hagamos para nosotros, porque ya estemos viejos, porque ya estemos no sé qué, hagámonos por nuestros hijos. Que lo que le estamos dejando es una Cuba destrozada, desbaratada solamente por el temor, por el temor de salir a protestar. Mi gente, Cuba, nada no más. Esta situación tiene que cambiar. Tenemos que hacer algo para cambiar esta esto porque yo realmente yo no puedo. Yo no sé ustedes cómo sobreviven, cómo viven. Yo estoy loca, loca, estoy arrebatada, loca. Ni ganas de peinarme, ni ganas de lavarme los dientes. No tenemos pasta, no tenemos sal. En un país rodeado de agua, de mar y estamos jodidos en este salado país de mierda. Jodidos estamos en este país de porquería. Y es terrible la situación que se está viviendo aquí y nosotros no hacemos absolutamente de nada. Yo no quiero vivir así, la verdad. Voy a coger el techo de mi casa, me voy a preparar una chalupa y me voy echando a Remo. A Remo me voy tumbando, porque yo no tengo dinero para pagar un pasaje, para irme para Nicaragua y a ver los bucales, como dice la gente. Yo no lo tengo. Me voy en lancha para el carajo. Porque si tú, cubano, no te interesa tu futuro ni vivir. Es triste entonces que nosotros nos estemos desgastando y mucha gente se está desgastando y muchos presos que salieron a defender su libertad y la tuya también. Y que hoy por hoy nosotros sigamos aquí metidos debajo de la cama. Esto no es justo. Esto no es vida y yo no la quiero. La verdad, no la quiero. Estoy que me voy en una chalupa, la verdad. No puedo decir que es una lata de sardina porque desgraciadamente en este país ya ni las latas viejas quedan. Libertad para el pueblo de Cuba, libertad para los presos políticos, señores. Hagan algo por, por ustedes mismos, hagan algo por ustedes mismos, que estamos jodidos y bien jodidos, jodidos y bien jodidos, ya está, bueno, ya, los apagones, esto, aquí y pon, cada una hora te quitan la corriente, vuelven y la ponen, vuelven y la quitan, van a desbaratarnos toda la poca cosa que tenemos nosotros los cubanos, ¿eh? Nos están desbaratando los equipos, nos están desbaratando el cerebro, la vida y el alma. Mis hijos no van a la escuela, eso para que se sepa bien claro, mis hijos no van a la escuela. No hay escuela, para qué, no le sirve. Y con hambre, el cerebro no funciona, no genera. Basta ya, mi país está muriendo y el cubano sigue metido debajo de la cama. Le llevan un poco de malanga, le llevan un pescado que ni tan siquiera es de mar, ¿eh? Y se queda callado la boca. Basta ya mi gente, el problema de nosotros los cubanos no es la corriente ni es la comida, es la libertad. Cuba quiere libertad, yo quiero cambio, quiero vivir, quiero prosperidad, quiero vivir, Cuba, quiero vivir, entiendan eso, levántate mi pueblo de Cuba, levántate, levántate porque estamos, mira, está, nos están dando en el piso y con las manos amarradas. Esto no es vida mi gente, esto no es vida, yo realmente no la quiero. Yo tengo futuro, yo quiero, yo, quiero, yo, tengo, yo quiero tener aspiraciones, yo quiero vivir, yo quiero ser otra persona, quiero tener otro pelo, como dice el dicho. Óigame, mi gente, no lo hagas por ti, hazlo por tus hijos. ¿Qué le estás dejando a tus hijos? ¿Qué le estás dejando a tus hijos? Hola, Mari. Ay, María Rosa. La patrona, gracias, mi vida, por estar ahí. Cuba es un total, mira, el estrés tan grande que estamos viviendo nosotros los cubanos no se lo deseo ni a un perro. Ni a un perro se lo estoy deseando. Yo tenía una mascota y tuve que regalarla porque no pude mantenerla. Ya se pueden imaginar la situación como está. El huevo, no hay huevo. Nuestros hijos se van a morir poco a poco desgastados y, 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 y desnutridos. ¿Eh? Desgastados, desnutridos. ¿Esto es lo que queremos para nosotros? No, mi gente. Me voy, voy a romper el techo de mi casa y voy a hacer una lancha y me voy, pa'l carajo. Porque si no tienes el deseo de luchar por tu vida, mi gente, yo ya estoy cansada, estoy obstinada. La libertad de nosotros está en las calles, mi gente. Todo Cuba tiene que salir a las calles porque nos vamos a morir aquí de poco en poco. Abajo la dictadura humana, y como dices tú, libertad para todos los presos políticos. Nelson, bendiciones. Mi gente, se está viviendo los peores de momentos de la vida y el cubano está más resignado que nunca. ¿Qué es lo que está pasando? Están abusando de ti a la cara. Le están dando, miren, aparte de que no tenemos comida, que no tenemos absolutamente de nada ni derecho tan siquiera, le están dando un arroz de la cota a las personas que eso no se lo puede comer ni los puercos. Y todo el mundo está yendo ya a comprarlo. Cuando era más fácil que todo el mundo fuera allí a quejarse y que te cambiaran ese arroz. Pero es que ni para eso tiene fuerza de voluntad mi gente de Cuba. Ay, gracias, patrona. Mi pelo está súper. <laughs> Pero no me peino, no me peino. <laughs> Bendiciones, Roberto. Espero, Roberto, que estés logrando vender bien tu, tus girasoles. Que me alegro porque te hayan dado tu local finalmente para que vendas tus flores. Me alegro por ti, bendiciones. Yo quiero que toda mi Cuba tenga prosperidad, mi gente. Yo quiero que Cuba sea diferente, Cuba sea antes de que los Castro la tomaran en su poder y la desfastaran como la han desfastado. Viva Cuba libre, mi amor. Quiero vida, quiero vivir, mi gente. Queremos vivir, queremos salud para nuestros hijos, queremos otro futuro, mi gente. Es tan difícil de ver eso. Y lo más triste de todo. Nosotros no tenemos de nada y ellos tienen de todo, cada vez más ricos, más millonarios. Ahora nosotros nos están cobrando con el consumo de la corriente, nos están cobrando hasta el petróleo que se quemó, se quemó en matanzas. Porque con lo, con lo alto que están viniendo lo, lo, las tarifas de, del, de pago de corriente, yo tengo que pagar este mes dos 200, mil pesos. Dos mil pesos que nosotros no tenemos nunca, casi cuatro horas de, de corriente. Esto es abusivo lo que están haciendo con el pueblo de Cuba. Y nosotros seguimos metidos debajo de la cama. Esto es abusivo. El equipo que se me rompa, me voy a parar en el medio del parque de agua y me lo van a tener que dar nuevo. Porque lo que voy a formar allí va a ser lo que el viento se llevó. Está bueno ya. Yo sí si no tengo sangre de aguantona. Yo sí si no tengo sangre para aguantar. Así que mira, mi gente, levántate, mi pueblo de Cuba. Que esto no es vida. Lucha por un no comunismo. Esto no sirve ni para cuento. No le crean más en la mentira de los dictadores, porque esto ni va a cambiar ni va a ir mejorando paulatinamente, porque todo lo que ves es lo contrario. Vamos a llegar a las cuevas, los cavernícolas. Caballero, vamos a estar con taparrabos. Acuérdense que se lo estoy diciendo. Vamos a tener que ponernos taparrabos para, para taparnos. Vamos a tener que comer gusanos en las letrinas. Ya no sabemos, vamos a comer uno a los otros, porque para ahí vamos. No hay alimentos, no hay comida, no hay medicamentos, no hay de nada. Y el cubano sigue metido debajo de la cama. Libertad para el pueblo de Cuba bajo la dictadura. Javier, bendiciones para ti. Magalis, bendiciones. Héctor, Jorge. Ay, Katia. Yo te quiero tener la esperanza esa de que vamos a ver la, el fin de la dictadura. Yo quisiera verlo. Pero la verdad es que ya estoy agotada. Me siento agotada. Porque es una lucha constante de qué vas a comer, cómo vas a sobrevivirle a esto, qué te vas a poner. Es triste lo que está viviendo el pueblo de Cuba y nosotros seguimos aquí de aguantones. Roniel, bendiciones para ti, mi hermanito. Eres. Una persona muy querida por el pueblo de Cuba, quiero decirte, haces mucho por el pueblo de Cuba. Hay que seguir con los cateros en la calle, mi gente, como lo dicen ahí. Vamos a seguir con los cateros en la calle, vamos a exigir, caballero, que vamos a, vamos a cambiar esta Cuba. Nosotros los cubanos tenemos que hacerlo, mi gente. Nadie lo va a venir a hacer, nosotros somos los que nos tenemos que, 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 que sublevar. Basta ya, mi gente, que hay que hacer? Alzarse para la loma. Vamos, arriba, que hay que hacer? Dale, lo que haya que hacer, vamos a unirnos, vamos a organizarnos. Ya está bueno ya. Que esto no da más. Que esto no da más, mi gente. Bueno, ahora quiero eh, relajarme un poquito y decirle a, a alguien aquí en Aguada de pasajeros. Bueno, a alguien que, que quiera llegar hasta acá, que tengo eh, mi gente para donarle, para regalarle a cuatro familias eh, unos pomos de. Eh, de honor para los niños, para bajarle la fiebre a los niños, yo sé que eso está en falta acá, que no lo tenemos. Así que ya lo saben, personas que le hagan falta para sus nenes, bajarle la fiebre, que vengan por aquí, eh, que se comuniquen conmigo y sin problema ninguno se, lo, se los doy, se los obsequio porque eh, tengo bastante. Y entonces yo sé que hay personas que lo necesitan y aquí estoy para que vengan y. Eh, yo donárselo a cualquier mamita que le haga falta, vengan mi gente, que les dono estos, estos pomos que tengo acá de Tylenol en suspensión para la fiebre de los niños, mi gente, si lo necesitan, acá están, eh, pasen por acá y entonces yo se los, los regalo porque la verdad que son muchos y eh, quiero eh, ayudar a, alguna, a algunas madres con, ese, con esa situación. Que no tengan para bajarle fiebre a sus niñitos, pues que vengan por aquí, que yo se los regalo. Se los... Ok, mi gente, vamos. Levántate, mi pueblo de Cuba, que Cuba necesita libertad. Yo quiero vivir, mis hijos quieren vivir. Y si tus hijos no tienen merienda, y si te quitan la corriente toda la noche, no mandes a tus hijos a la escuela. Y no vayas a trabajar, mi gente. No vayas a trabajar. Esto no es vida, lo que tenemos nosotros nos están matando aquí psicológicamente y lentamente. Basta ya, libertad para el pueblo de Cuba, libertad para los presos políticos. Mira, llegó la luz. <laughs> gracias, mi gente, gracias. Gracias a todos por estar ahí y compartan mi directa, mi gente. En Cuba lo que hay es mucho miedo. En Cuba lo que hay es mucho miedo. Y yo les digo, mi gente, les digo, mucha gente. Yo no necesito seguidores, yo necesito que tú cubanos escuche la voz de tu hijo gritando porque no tiene comida, porque no tiene alimento, que escuches al pueblo de Cuba sufrir y que te levantes, no me escuches a mí. Yo soy una madre y una víctima más. Escucha de tu cubano, escucha a tu hijo y escucha a tu familia llorando porque no tiene comida, y porque no tiene una vida digna. Yo no necesito que me sigan a mí. Yo necesito que sigan a la voz de la verdad. Que pidan libertad para Cuba, que es lo que se necesita. Yo no soy la única persona en este país que tiene hambre, que tiene miseria. Levántate, cubano, y exijamos nuestros derechos. Que por eso no somos gente mala, no somos gusanos. Queremos vida digna como la tienen los castros. Queremos vida como la tienen ellos. No queremos que, nosotros, que nuestros hijos vayan al servicio militar porque los de ellos no van al servicio militar. Y yo quiero que mis hijos tengan un carro. Y yo quiero que mi hijo sea un médico o un buen profesor. Yo quiero que mis hijos tengan un buen futuro. Esto es mi lucha. ¿Por qué tú sí y mis hijos no? ¿Por qué? ¿Porque llevas un apellido Castro? No. Abajo la dictadura. No más comunismo. Levántate, mi pueblo de Cuba, por favor. Levántate, que nosotros Cuba quiere libertad. Cuba quiere libertad. Nos están cobrando nosotros hasta el petróleo que se quemó en, en matanzas. Eh, cubano, entonces no puedes. Eh, quedarte callado, no puedes quedarte metido debajo de la cama, levántate y exige cambios y exige vida, que esto no es vida. Yo eh, tengo días que lo que quisiera es reventar, quiero, quiero arrancar todo el techo de mi casa y hacer una lancha e irme, e irme porque ya no doy más, no aguanto más la dictadura. Esto no es lo que yo quiero para mí, ni para mis hijos, ni para tus hijos. Levántate, pueblo de Cuba. Y no me sigas a mí, escucha la voz de tu hijo gritando que tiene hambre, que quiere vivir. Basta ya, libertad para el pueblo de Cuba, libertad. Abajo la dictadura, genocida, asesina.